Aquí estamos en nuestras pocas pulgas con esta perrita buscada, pobrecita mamá. Se la encontraron el día domingo, pasado las 21:30, caminando en medio de lo que es Avenida Vergara, a dos cuadras de la dirección hacia la autopista del oeste, del lado de Morón. Esa es la zona donde la encontraron. Las personas que la encontraron recorrieron la zona, pero no dieron con sus familiares, en principio. La perrita no tiene collar, está muy triste, por supuesto. Suponemos que es de alguien que la está buscando. Si alguien está buscando, en redes sociales ya medio nos deberíamos haber enterado. Puede que la hayan abandonado también, desconozco. La cuestión, acá lo estamos difundiendo para que, por suerte, ya la han rescatado. Hay gente que la está transitando. Allí tenés los celulares en pantalla. La perrita, te reitero, no tiene collar, está muy triste. Es como lo estás viendo en esa zona, en la zona del lado de Morón, donde fue rescatada. Así que esperamos dar con el paradero de sus familiares. Tenemos más, por favor. Vamos a ver el caso de adopción o tránsito para este antes y después. Mirá cómo encontraron a Dobby. Este es un perrito hermoso, de color beige. Acá no ves ningún color porque el abandono, la desnutrición, el maltrato, la desidia y todo hacen que estén así, peladitos, que se le vean las costillas de manera horrible. Pero vamos a ver el después de Dobby, que está en adopción. Es un machito de menos de un año, muy cachorrón. A ver cómo está ahora. Mirá. Esto hace el amor. Esto hace el amor, el cuidado, la alimentación, los medicamentos. Bueno, nada, esto hace el amor que todo lo cura. Pocas pulgas, -C9. Tenés el contacto también de Nadia, Florencia, de los chicos de los rescataditos de Lomas, que tienen a Dobby, que ya lo recuperaron. Viene de un pasado horrible y doloroso. Así que bueno, como todos los perritos que la pasan mal, queremos que la pasen bien y que tenga un adoptante, una familia a partir de ahora que los quiera y que le muestre que los humanos no somos todos iguales. Y el otro que tiene adopción, los mismos chicos de los rescataditos, es Odín, que lo estás viendo. Perrito de color blanco, adulto, vacunas al día, pipí cucú, 08, todo listo para transferir. Debido al abandono y maltrato que recibió durante mucho tiempo, Odín no se lleva con otros perros. Es para perro único, perro de porte, con su carácter. No es conveniente que conviva con estos perritos por ahora, en principio, ¿no? Siempre en la priori, porque, bueno, tuvo una vida mala y es preferible que esté solo con humanos. Así que cualquiera de los dos, Dobby u Odín, te están esperando para ser adoptados, gracias a los rescataditos de Lomas, que hacen un laburo hermoso también. Siguiente, por favor. Tenemos este caso de un video. Mirá, lo que vas a ver ahora tiene que ver. Yo te hablé de desidia del ser humano para con los animales. Lo que vas a ver ahora tiene que ver con, para mi gusto, lo voy a decir sin pelos en la lengua, lo voy a decir pocas pulgas, lavarse las manos de una fiscal, no hacer lo correcto, quizás hacerlo más cómodo, pero no lo correcto, no aplicar la ley de maltrato animal, no ir hasta las últimas consecuencias y llegar, aún sin querer, colaborar con todos los cuatreros, con todos los maltratadores de animales y demás. Este es el video que vas a ver a continuación, ponelo, por favor, que tiene que ver con un camión que estaba... A ver, ¿tiene agua esto? Sí, ¿no? Sin agua, sin comida. Los chicos de Fundación Amora encuentran este camión parado con un montón de animales, básicamente caballos. Por eso suponemos que lo llevaban para cuatrerismo y demás. Lo dejan ahí, camión abandonado. Van las chicas de Amora, hacen la denuncia. Dicen, por favor, ¿podemos darles de comer, de tomar agua? Están ahí encerrados hace un montón de tiempo, no se sabe de quién es ese camión y qué sé yo. Van y se presentan ante la fiscal Mariana Soggio, de la UFI número 6, de La Matanza. En ese interín, testigos dan fe de que habría entrado, ebrio, borracho, un hombre que dijo, son míos. Seguramente habrá presentado en la borrachera que tenía, porque esto es lo que dijeron los testigos, algún papel que testificaba que el camión era de él. ¿Qué hace la fiscal? Se los devuelve. O sea, no hay un chequeo de que este hombre quizá, primero, no estaba en sus condiciones, no estaba bien, y además que tenía maltrato animal. Es decir, le devuelve todo como diciendo, ah, bueno, apareció el dueño del camión. ¿Dónde lo llevaba? Por eso suponemos que esto era cuatrerismo directo para Ezeiza, para Faena, Equina y mucho más. Porque atrás de esto es así, el movimiento es así. Pará, no termina ahí, se va. ¿Qué pasa a las 2-3 horas? Vuelven a encontrar el camión. De nuevo abandonado, sin el tipo ahí, y con un perrito, o algo, sí, con un perrito en la cabina de adelante. Vuelven a decirle lo mismo, y la fiscal no tuvo mejor idea que volver a dárselo y el tipo se llevó el camión y demás. Entonces lo que digo yo, discúlpeme Mariana Soggio, porque yo no entiendo nada de esto y la verdad que no es con usted, pero con esta comodidad de, apareció, dáselo.
Tranquilamente podría haber aplicado la ley de maltrato animal, tranquilamente colaboró dándoselo con un tipo que maltrata animales, tranquilamente colaboró con Faena Equina porque no investigan, porque no bastan las últimas consecuencias, y a veces es más cómodo, porque habrán dicho, ¿y dónde meto el camión si se lo incauto? No sé, ese es un problema posterior y es un problema del Estado. Y yo no voy a resolver los problemas del Estado. Lo que ustedes deben hacer es lo correcto. Y lo correcto, como fiscales o como jueces o como gente que determina, es hacer lo correcto. Acá hubo maltrato animal, acá hubo abandono, acá se investigan un poco, puede haber lo que después todos replican en Ezeiza, la Faena Equina y demás. Con lo cual, nos parece desde nuestro lugar un poquito fuera de, no sé, como un poquito fuera de sintonía con lo que estamos viviendo con los animales. Y fuera de la ley también, y estamos como estamos por eso, porque podrían haber aplicado la ley actual vigente, que por lo menos le podía haber dado a este hombre, si comprobaban todo esto que estoy diciendo, que la gente de Amora lo comprobó, porque los vio, porque filmó, porque dijo todo esto, porque vieron el estado de la persona, por lo menos 15 días de prisión a un año, que es lo que hoy reza la ley 14.346. La verdad es que nos da mucha pena, reitero, Mariana Sogio, de La Matanza, UFI número 6, no es personal, no la conozco, no tengo el gusto, pero si pudiera, hasta las últimas consecuencias, en vez de hacer esto, sería mucho más práctico para todos aquellos que defendemos a los animales y queremos que estén bien y no abandonados en un camión sin agua, sin comida y quizá rumbo a la muerte. Nos haría un gran favor a todos, así que si pudiera recapacitar y ver qué onda, se lo agradeceríamos muchísimo. Gracias, ya volvemos.